¿Puede verme esta mañana? No. No. ¿Solamente el PowerPoint o solamente ustedes? Solamente nosotros. Solamente ustedes, lo siento mucho. Dígame cuándo puede ver mi PowerPoint. ¿No ahora? No. Todavía no. Quizá ahora. Hoy sí. 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 ¿Recuerdas nuestro pasaje por estudiando por hoy? Sí. Filipenses capítulo 1. ¿Recuerdan? Sí. Ok. Vamos a discutir este pasaje juntos. Y dígame algo, algo, palabras en este pasaje. Importante, palabras repetidas, frases repetidas. Levante su mano si tiene una palabra por mí. Sí, hermano. Menciona muchas veces el gozo. El gozo. Bueno, now, primeramente, ¿en qué versículo aquí en la televisión? En el 4. Versículo 4, sí. Con gozo por todos vosotros. El gozo aquí es por su asociación con los cristianos, los filipenses, ¿verdad? Sí. Ok. Otro en este pasaje, otro estudiante. Sí, Francisco. La palabra vosotros, todos vosotros. Sí, vosotros es muy tiempos. Now, vosotros es simplemente ustedes, ¿verdad? Es el mismo de ustedes. Es una referencia a los cristianos, los filipenses, ¿verdad, Francisco? Sí. So, vosotros, claro, claramente es una palabra repetido, pero no es una palabra con significancia teológica, ¿verdad? Es solamente una referencia repetida concerniente los filipenses. Claro, es repetido. Otro estudiante. Sí, otra vez su nombre, hombre. Abner. Uno más tiempo. Abner. Abner, sí, Abner. Como el general de David en el Viejo Testamento, ¿verdad? Abner. Sí. Sí, ok. ¿Qué palabra, hermano? Evangelio. Ah, claro que sí. En versículo 5, sí. Tenemos la palabra evangelio y como la palabra gozo es muchos tiempos en este pasaje, ¿verdad? Sí. Ok. Now, mira en versículo 5 particularmente el razón por el gozo de San Pablo es el comunión en el Evangelio con los filipenses. ¿Ok? Los filipenses envió a San Pablo dinero cuando San Pablo estaba predicando en otros lugares. Este es el comunión en el Evangelio con San Pablo. San Pablo estaba predicando y los filipenses estaban
enviando dinero a San Pablo por su predicación. So, el evangelio y el gozo son conectados. Están conectados. Okay. ¿Conectados? Sí. Conectados. Ok. Gracias. De nada. Ok. Now, en versículos 6 al 7, 6 y 7, ¿qué otras palabras en este pasaje encuentran ustedes? ¿Otros estudiantes? Amor. ¿Qué? ¿Amor? Ok. ¿En qué versículo? En el versículo... ¿6 o 7? No, estaba en el 8. Estaba... adelanté un versículo más. Ok. Particularmente ahora en versículos 6 y 7, ¿qué palabras? Mis prisiones. Prisiones, sí, mis prisiones. Sufren en prisiones. Bueno, porque hay tres o cuatro tiempos la palabra prisiones en este pasaje. Bueno, otros en este pasaje. Estras, ¿qué otra palabra en versículo 7? Versículo. Estras. Sí, está también la palabra defensa. No, es defensa de... ¿Qué? Defensa del evangelio. Evangelio. Sí, defensa y confirmación del evangelio, pero evangelio es la palabra muy importante. Sufrayen el frase defensa y confirmación del evangelio. Sí, en versículo 5, en versículo 5, San Pablo tenía comunión en el evangelio con los filipenses. Y ahora en este versículo están hablando concerniente la defensa y confirmación del evangelio. Y también es una palabra en versículo 7 muy similar a la palabra comunión en versículo 5. ¿Qué es una palabra muy similar a la palabra comunión? Sí. Confirmación. No. Participantes. No. Sentir. No. Comunión significa participación. So participantes. Participantes conmigo. Es muy similar a comunión conmigo. Sí. Participantes conmigo. ¿Entienden? Sí. La palabra griega koinonia es la palabra comunión, participación. How do you say fellowship in Spanish? Comunión. Comunión, sí. Okay. All right, so we have evangelio, and we have mis prisiones. Uh-huh. Okay, más en versículos 8, 9, 10 y 11, ¿qué palabras buscan esta? Manarios. ¿Qué? Manarios levantó su mano. El día de Cristo. Sí, Jesucristo es mucho tiempo en este pasaje, ¿verdad? Pero el día. Día de Cristo. De Cristo el día de Cristo. Sí.
el día de Cristo es más que una vez en este pasaje? Sí, está en el versículo 6 y en el 10 y en el 2:16 también. Sí, versículo 6 y también aquí en versículo 10. Muy bien, hermana. El día de Cristo. Let's go back to versículo 6 otra vez. El día de Jesucristo. Muy bien, hermana. ¿Ok? Otros. Ok, quizá podemos volver otra vez a estos versículos. Mira versículos 12, 13 y 14. 12, 13 y 14. ¿Qué encuentra en el versículo 12? Evangelio. Sí, sí, el progreso del Evangelio. Es el Evangelio otra vez, es similar a defensa y confirmación del Evangelio en versículo 7, ¿verdad? Sí. Aquí es el progreso del Evangelio. San Pablo cuida mucho concerniente a predicación, a defensa, confirmación, progreso del Evangelio, Evangelio, Evangelio. Es el propósito de la vida de San Pablo, ¿verdad? El Evangelio. Ok, otra vez en versículo 13, ¿qué tenemos? Mis prisiones. Aquí otra vez. Mis prisiones antes de este versículo, ¿en qué versículo? 7. Similar al versículo 7, mis prisiones, y aquí otra vez en versículo 13, mis prisiones. Unas veces en mi Biblia yo pongo un línea hasta uno al otro. ¿Una línea? Una línea, sí, una línea por una conexión entre de palabras en varios versículos. ¿Ok? De cierto, tenemos Cristo muchas veces aquí, ¿verdad? Sí. Y también en versículo 14 tenemos otra vez ¿qué? Mis prisiones. Mis prisiones. Es muy claro en este pasaje que San Pablo estaba un prisionero cuando estaba escribiendo esta carta a los filipenses. Hay cuatro cartas en el Nuevo Testamento llamados las cartas prisioneras. How do you say that? Prisioneros. Las cartas prisioneras. Prisioneros. No. No, we normally say, perdón, las cartas de prisión. Las cartas de prisión, sí. Hay Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Porque en este tiempo, cuando San Pablo estaba en el cárcel, estaba escribiendo estos cuatro cartas. All right. So, mis prisiones. It was a bad circumstance for Paul, but it had a good purpose. Era una circunstancia mala para Pablo, pero tenía un buen propósito. Okay, mira en versículos 15 al 18. Hay una frase, hermano, del 15 al 18. ¿Qué frase? Ahí está tres veces la frase. En el 15 dice, predican a Cristo. Claro. En el 16 dice, anuncian a Cristo. ¡Ah!
Bueno, es Edras. Edras, sí. Edras. Ok. Now, este es un ejemplo cuando es muy bien Edras, porque el frase no está exactamente el mismo, pero el sentido es el mismo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, predicación y anunciación es el mismo cosa, ¿verdad? Es lo mismo, sí. Ok, so sufraene predican a Cristo en 15 y en 16 anuncian a Cristo. Bueno, ¿y qué otra? En el verso 18 también se encuentra Cristo es anunciado. Cristo es anunciado, sí, es el mismo cosa, anuncian a Cristo, ¿verdad? Correcto, es lo mismo. Bueno. Este es el principio de interpretación. Estas frases no están verbalmente exacto, pero el sentido es el mismo. Y es la misma cosa por estudiando. Muy bien, hermano, muy bien. Ok, otra vez en versículo 16, ¿qué tenemos? Mis prisiones, otra vez aquí. Ok. Otra vez en 17 tiene una frase repetida. 17, ¿qué? Evangelio. Sí, la defensa del Evangelio. ¿Qué versículo tan temprano? 7. Versículo 7. Sí, la defensa y confirmación del Evangelio. Y aquí, la defensa del Evangelio. En el tiempo del Nuevo Testamento, la defensa está una descripción de una explicación del Evangelio. Cuando una persona tenía una pregunta concerniente, ¿por qué cree en Jesucristo? ¿Por qué están cristianos? Una defensa es una explicación concerniente a la fe. Ok, so la defensa del Evangelio. Now, muy importante, en versículo 18, tenemos gozo. ¿Qué palabra? ¿Qué? Gozo. Gozo, sí, y similar, ¿qué? Me gozaré. Gozo y gozaré, sí. Gozo y gozaré. Now, en el libro de Filipenses total, la palabra gozo y gozaré es muy importante. Capítulo 4, versículo 4, rejoice in the Lord always. Regocijaos en el Señor. Sí. Y hay muchos tiempos cuando San Pablo usa la palabra gozo, gozar, en muchas diferentes formas en este libro. Ok. Now, en versículo 19 y 20, ¿qué frases o palabras encuentra? Oración. Sí, hay muchas veces la palabra oración. Otra palabra. En el 20 está la confianza. ¿Confianza? Ajá, el 20. Ok, ¿y qué otro versículo? En el 25, y confiando.
5. No, 25. Oh, 25, más tarde, sí. Ok. Ok. ¿Qué onda? Encontramos la palabra Jesucristo. Sí, Jesucristo muchas veces, ¿verdad? Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo en todo el pasaje. ¿Ok? Now, miren 21 y 23. Cristo, claro, otras veces. Ok. No más en este pasaje. 24, 25, 26. Y confiando. Confiado, sí. Confiado. So, es similar a confianza. Bueno. Y Jesucristo, otra vez. Al final del 25 está gozo y fe. Ah, gozo, sí. Gozo de la fe. Es muy importante. Now, so we have muy, muy importantes palabras en mi mente en este pasaje. Son el Evangelio y cada frase con el Evangelio. Confirmación del Evangelio. Defensa del Evangelio. A predicación del Evangelio, anuncia el Evangelio a todos, ¿sí? Todas cosas concerniente el Evangelio hay importante en este pasaje. También gozo y gozar es muy importante en este pasaje. Y esta es la pregunta por nosotros en este pasaje. ¿Por qué está San Pablo gozando en este pasaje cuando él es un prisionero? ¿Por qué está gozando, hermanos y hermanas? Por el anuncio del Evangelio. Sí, sí. He's rejoicing because even though he's in prison, the gospel is being advanced. Dice que se está regocijando porque aunque él está en la prisión, el Evangelio aún se avanza. Es un ejemplo en Filipenses cuando the circumstances, what's the word for circumstances? Las circunstancias con una persona no hay importante en comparación con la progresa del Evangelio en el plan de Dios. ¿Sí? La mente de San Pablo es, San Pablo no es importante, el Evangelio es importante. San Pablo no es importante, la misión de Cristo es importante. Si San Pablo es en prisión, no es importante la progresa del Evangelio, la confirmación del Evangelio, la defensa del Evangelio, la predicación del Evangelio es importante, no más, no menos. ¿Sí? ¿Por qué? Por San Pablo, a vivir es Cristo, ¿verdad? A vivir es Cristo. Y a vivir es hacer la misión de Cristo. La misión de Cristo es la predicación del Evangelio. Entonces, en esta manera, tenemos a descubrir la tema mayor de este pasaje particular en Filipenses. Pero las palabras Cristo, el Evangelio y gozo son muy, muy importantes a la tema de este pasaje y el resto de la carta de Filipenses.
en relación entre de Pablo y los filipenses. Es una relación espiritual porque los filipenses y San Pablo estaban trabajando para la progresión del evangelio juntos, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Estas clases de ejercicios ayúdanos a entender la manera de estudiando cuando estamos detectivos, descubriendo la verdad de la palabra en cada pasaje. ¿Ok? Mira en el libro de las Filipenses otros pasajes. Mira, por ejemplo, en capítulo 2, versículo 2, cuando Pablo dice, completad mi gozo. Subrayenme, mi gozo. Y en versículo 4, él dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Sí, San Pablo en prisión es un ejemplo de estas cosas, ¿verdad? Sí. Y en versículo 5, pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo Jesús no pensó concerniente a su mismo, pero concerniente los otros, ¿verdad? Cuando salió del cielo a la tierra y murió por nuestros, este mente en Cristo es... la cosa importante es salvación de las almas de los hombres, no sé mismo. Y más tarde, en, o por ejemplo, es el ejemplo de Timoteo en versículo 19, en capítulo 2. Espero en el Señor Cristo, Jesús, enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. He was unselfish like Jesus and like Paul. Él era una persona no egoísta como Jesús. Y como San Pablo, en capítulo 1. Sí, como San Pablo, como Pablo también, Timoteo era. Y también otro ejemplo en este pasaje es Epafrodito. Epafrodito es otro ejemplo of unselfishness. De la generosidad o el no egoísta. Sí. Y también en capítulo 4, mira, versículo 1, él dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Y en versículo 4, regocijaos en Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Gozo es el mismo que regocijar, ¿verdad? Sí. Sí. Y, let's see here. Versículo 10 dice, me gocé. Sí, en versículo 10, otra vez, él dice, en gran manera, me gocé en el Señor. Bueno,
Pero este es un ejemplo de una palabra temática en un libro o un carta del Nuevo Testamento, una palabra repetida claramente en Filipenses es gozo, gozar, regociar, es un tema del libro de Filipenses. And el apóstol Pablo es regociando. Is that right, Byron? Regocijando. Cuando los hombres y las mujeres están predicando el evangelio en cada lugar. Ok, otras preguntas concerniente a esta manera de estudiando. Ok, un otro principio de estudia es necesario decidir cuál clase de literatura es un pasaje. Now, cada pasaje en la Biblia es diferente. Hay unos pasajes en el Pentateuco, los libros de Moisés, mucho es narrativo. Narrativo o historia es una clase de literatura. En libros como Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, en unas partes de esos libros, y también en libros como Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Reyes, Crónicas, los evangelios tienen mucho narrativo. Pero en los evangelios también hay speeches. What speeches? Discursos. Hay discursos, muchos discursos en los evangelios también. So, parte del evangelio es narrativo, parte de un evangelio es discursos. Si hay discursos también en el libro de Hechos, como los discursos de Pedro, los discursos de Pablo. Pero los discursos son parte de un narrativo, ¿verdad? Son unos pasajes en Hechos o los evangelios son narrativos, otros pasajes son discursos. En otras clases, discutíamos concerniente poesía. Did I spell it right or not, brother? La poesía es con S. Con un S. Uh-huh. Aquí. Sí. Y yeah. Un acento. An accent over the I, but that's alright. I can't poesía. Do that in my program. That's okay. Okay, poesía. I spell better in English than I do in Spanish. Tell them that. Yo escribo, mi ortografía es mejor en inglés que en el español. Okay. Narrativo, poesía. Poesía es, hay partes de libros en el Pentateuco, poesía. Por ejemplo, mira en el libro de Éxodo, capítulo 15. En sus Biblias, el libro de Éxodo. Now, primeramente, Éxodo es un libro de narrativos. Pero hay partes cuando tenemos poesía. Es una canción de Moisés en Éxodo capítulo 15. En el canción es poesía. Éxodo capítulo 15. Si mira versículos 1 al 18, este es un poesía. Un poesía. ¿Sí?
¿Puede ver? Este un poesía es... Is it in different kind of type in your Bible like it is in mine? No, that doesn't use a different type in the Reina Valera 1960, unfortunately. Okay. Es una pasaje poética where it says, I will sing to the Lord. Dice, lo coloca la letra está en una forma diferente en este pasaje. Sí. Okay, my mistake. I wasn't looking at my Bible. You're talking about as far as not italics, but you're talking about set apart as if it were poetry. Sí. Yes. De versículo 1 al versículo 18 es una canción, es una poesía. Okay, también mira en el libro de Génesis capítulo 49. La bendición es el tal de bendición. ¿Qué, cómo se llama? La bendición de Jacob para sus hijos. ¿Sí? Profecía de Jacob acerca de sus hijos. Dice profecía en español. Sí, pero bendición es blessing. Sí, es cierto. Sí, la bendición de Jacob por sus hijos es en la forma de poesía. Sí, pero es parte de una historia, es parte de un narrativo. Este pasaje no es narrativo, es poesía. Es diferente. En poesía tenemos características, particularidades, como paralelismos. Por ejemplo, en versículo 2, let me get my Spanish Bible open. Read versículo 2, lee versículo 2. La hermana otra vez, ¿cómo se llama? Lo siento mucho. ¿Quién? La hermana. La hermana. Aries. ¿Aries? Sí. Lee versículo 2 por nosotros en Génesis capítulo 49. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Ok, este es un ejemplo de un paralelismo, porque el primer frase es repetido en el segundo frase. Los dos dicen la misma cosa, ¿verdad? En dos vías, pero es la misma cosa en dos vías. Es un paralelismo, es una característica de poesía en hebreo. Dice que hay dos formas, dice vías, formas de decir lo mismo. Cuando él dice de vías, está hablando dos formas. Dos formas, sí, pero él dijo la misma cosa en dos formas, ¿verdad? Sí. Ok. Otro ejemplo es en versículo 10 concerniente a Judá. Versículo 10, él dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Sí, el primero frase y el segundo frase dice la misma cosa en diferentes palabras. Esta es una forma de poesía en hebreo llamado paralelismo. Did I say that halfway correctly, brother? Uh-huh, you did. Okay. Paralelismo. I'm learning, I'm trying. Uh-huh. Okay. Otras partes de la Biblia hay pasajes de ley. La ley es diferente que narrativo y diferente que poesía. Mira particularmente Éxodo, el libro de Éxodo,
capítulo 21. No, lo siento, a capítulo 20. Ya tenemos tenemos en capítulo 20 los 10 mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos. La forma de los 10 mandamientos es la forma de una ley. Hay dos clases de leyes en el Antiguo Testamento. Escribe en su papel dos clases de leyes. Now you'll have to translate here for me because I don't like to say this. One type of law is an unequivocal type where it's just a straightforward command. Okay, un tipo de ley es una que no se equivoca, que es un mandato directo. Sí, it says you shall or you shall not. Dice, uno va a hacer o uno no va a hacer tal cosa. Now, no hay condiciones en esta clase de ley. Pero hay otra clase de ley, por ejemplo, en capítulo 21, and these laws are in the form of if and then. If this happens, then this is supposed to happen. Estas leyes están en una forma que tiene si tal cosa ocurre, esto, ¿verdad? Si, entonces esto. Okay. Una condición, mira el versículo 2, él dice, si comprares siervo hebreo, si. En versículo 3, si entro solo. Versículo 4, si su amo la hubiere dado mujer. Versículo 8, si no agradare a su señor. Si la forma de estas clases de leyes son if and then. Now, these are called case laws. Case laws. Se llaman leyes del caso. Leyes de caso. They're called apodictic and casuistic in English, but I don't know how you say the first thing in Spanish, but it's just laws without any conditions and laws with conditions. Básicamente estoy diciendo son leyes sin condiciones y leyes con condiciones. Sí, sí. Estos son los dos clases de leyes. Simplemente leyes sin condiciones, como los 10 mandamientos, y leyes con condiciones. Muchas de las leyes de los israelitas son leyes con condiciones. Pero unos leyes son leyes sin condiciones, como los 10 mandamientos. Las leyes sin condiciones son principios generales. Principios grandes, mandamientos con principios morales grandes. Son parte de la ley de Moisés. No es narrativo, no es poesía, pero es ley. Hay leyes en el libro de Levítico concerniente los sacrificios en el tabernáculo. Hay leyes concerniente matrimonio, hay leyes concerniente idolatría, hay leyes concerniente muchas cosas, concerniente comida, concerniente otras cosas. Y muchas de las leyes son leyes con condiciones, y unos tiempos las leyes son sin condiciones. Pero ley es diferente que narrativo, es diferente que poesía. La profecía
es similar a poesía, porque muchas profecías en los libros de los profetas, como Isaías y Jeremías y Ezequiel y Josea y Joel y Amos y otros, hay en la forma de poesía, hay discursos en la forma de poesía. Como los discursos en Job. Recuerde los discursos en Job. Los discursos en los profetas son similar. ¿Ok? So, las reglas concerniente poesía hay importante en libros de profecía también. En libros de profecía hay poquitos pasajes de narrativo con los discursos de los profetas, ¿sí? Y los discursos son en la forma de poesía. Y finalmente hay libros apocalípticos en la Biblia como Daniel, como Zacarías, como Ezequiel, como Apocalipsis. Estos son libros con muchos señales, muchos símbolos, muchas visiones espirituales de los profetas, como el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es muy diferente en narrativo o un evangelio o poesía. Es muy diferente, es una literatura de visiones proféticas, de visiones simbólicas, de señales espirituales, con interpretaciones espirituales. So, es muy importante cuando estamos estudiando a entender qué clase de literatura es mi pasaje. La carta es un narrativo, es una poesía, es una ley. ¿Qué es esto, este pasaje? Ok. Tenemos un otro pasaje a estudiar juntos por un ejercicio. Busquen sus Biblias, primero de Pedro, capítulo 2. En el contexto de Pedro, los cristianos hay en un tiempo de persecución del pueblo en los países de mira primero de Pedro capítulo 1 versículo 1, los países de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Hay, estaba cristianos viviendo en estos países, y en estos países cristianidad estaba una cosa nueva, y la gente que estaban viviendo en estos países no entendieron cristianidad o Cristo o los cristianos. Y estaba muy difícil, era muy difícil por cristianos vivir entre la gente, porque la gente no entendieron los cristianos. La gente unas veces pensaron
que los cristianos no creen en Dios, porque los cristianos no creyeron en los dioses de los romanos, en los dioses de los griegos, y los cristianos no fueron a los templos de los dioses de los griegos o los romanos. So, la gente en las ciudades, en Ponto y Bitinia y otros lugares, pensaron que los cristianos no creen en Dios. They called them atheists. Los llamaron ateos. Porque no creyeron en los dioses de los paganos. Pero cristianidad estaba en una cosa nueva. En este contexto, es este pasaje en primero de Pedro. Now, mira este pasaje en su Biblia por un momento. Y lee, por favor, los primeros 5 versículos. Lee cuidadosamente en su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 5. 1 al 5. Primeramente, simplemente lee. Después, traiga su pluma y comienza a subrayar palabras importantes, palabras repetidas en este pasaje.
palabra importante en este pasaje, en su opinión? Sí, Edras. Está en el versículo 1, capítulo 2, habla acerca de toda, toda malicia, todo engaño. Ok. Todas es tres veces, ¿sí? Uh-huh. ¿Otro? Sí, señor. En el versículo 2 y en el versículo 5, mira una idea. Hay una idea. Versículo 2. Versículo 2 y el versículo 5 tienen la misma idea. Dice, desea como niños recién nacidos la leche espiritual. Y la relaciono con el versículo 5 para ser edificados como casa espiritual. Ok, ser espiritual y espirituales, ¿verdad? Ok, bien, bien, espiritual y espirituales. Ok, otros. En versículo 4, sí, sí, hermano. Wilder? Sí, Wilder. Wilder, ok. ¿Lo siento? Versículo 4 y 5, piedra viva. Piedra, piedra viva, ok. Ok, mira, mira, este es muy importante. Piedra viva, piedra. Es una frase, y en versículo 5, piedras vivas, plural, ¿verdad? Sí. All right. Sí. Ok. ¿Cuál otras palabras en este pasaje? Versículo 1 dice, desechando, y el versículo 4 dice, desechado. Sí. Sí, claro. Pero es un muy buen ejemplo otra vez de una palabra que es repetido, pero en versículo 1, desechando cosas como malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, pecados, ¿verdad? Sí. So, es una animación por nosotros a desechar pecados en nuestras vidas. Pero en versículo 7, versículo 7, los edificadores desecharon Jesucristo, ¿verdad? Sí. So es diferente, es diferente. Es la misma palabra, pero no es consoniente la misma cosa. Sí. Ok. Continúa en versículos 4, 5, 6. Otras palabras importantes. Sí, Edras. Hermano, hay un proceso que lo indica tres palabras. La primera palabra se encuentra en el versículo 1, que dice desechando. Sí. La segunda es acercándolos en el versículo 4 y en el versículo 5 edificados. O sea, es un progreso. Tres palabras que dan a entender un progreso. Quizás sí, pero hold that thought and let's keep going. O sea, recuerde esa idea y vamos a seguir. Ok, otras palabras repetidas en este pasaje.
Piedra, 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 sí. Piedra, ¿dónde está en este pasaje? Versículo 6, sí. La principal piedra. Más adelante dice escogida y preciosa. Ok. So, primeramente, piedra. Sí, tenemos, piedra en versículo 4, piedra viva, piedras vivas en versículo 5, es una comparación entre de nosotros y Cristo. Y también en versículo 6, la principal piedra del ángulo es Cristo otra vez, ¿verdad? Okay. Está en el versículo 6, escogida preciosa. Claro, claro. Y también, continúa. En el versículo 4. Claro que sí. Escogida y preciosa aquí en 4. Y escogida y preciosa aquí en versículo 6. Now, mira, hermano. En versículo 4. ¿Quiénes son escogida y preciosa? La piedra. Ok, Cristo es escogida y preciosa. Ok, y también en versículo 6, ¿quién es escogida y preciosa? Cristo la piedra, ¿verdad? Ok, muy bien, muy bien. Ok, otras palabras en este pasaje. Ok, vamos a continuar y quizá volvemos otra vez a este lugar. Mira, comenzando con versículo 7. ¿Qué palabra... ve en versículo 7. Él es precioso. Precioso, otra vez. ¿Sí? Claro. Y también, ¿qué otra? Creer. ¿Qué? Creer. ¿Creen o qué? Creer o creer es muy importante palabra en este pasaje. ¿Qué otro? En versículo, ¿qué? La piedra que los edificadores desecharon. Sí, la piedra. La piedra aquí, en versículo 7. La piedra viva, en versículo 4. Piedras vivas, en versículo 5. Piedra del ángulo, en versículo 6. Piedra otra vez aquí. En versículo 7, ¿ok? Y está también la cabeza del ángulo. Ah, bueno, hermana. Del ángulo aquí y también tan temprano, ¿en qué versículo? Versículo 6. Versículo 6. Sí, versículo 6. Sí, mira aquí. La principal piedra del ángulo. ¿Ok? Bueno. ¿Ok? Otras palabras. You have... Ok, vamos a continuar y quizá volvemos otra vez. En versículo 9, Dios, 10, etc. En versículo 9. ¿Qué piensan concerniente la palabra escogido? Sí. ¿Dónde está escogido tan temprano en este pasaje? En
Versículo 4, sí, ¿dónde otro lugar? Versículo 6, escogida. Y también ahora en versículo 9. Si en versículo 9 es una referencia a Cristo o a la gente de Cristo. A la gente de Cristo. A la gente de Cristo. Now, mira otra vez al versículo 5. Las piedras vivas, en comparación con la piedra viva, en versículo 4, y como Cristo estaba escogida por Dios, también la gente de Cristo son escogidos de Dios, ¿ok? Otra palabra importante en versículo 9, por favor. Real sacerdocio. Sacerdocio, sí. ¿Por qué? Dice, y en el 5, y sacerdocio santo. Sí, en versículo 5, la gente de Dios, las vivas piedras, son un sacerdocio santo. Sacerdocio santo aquí. ¿Ok? Bueno, otros aquí. Para ofrecer sacrificios espirituales, dice el verso 5 y el 9, dice, para que anunciéis las virtudes. No exactamente. Mira la palabra pueblo aquí. Pueblo adquirido por Dios en versículo 9 y no erais pueblo en versículo 10. Y sois pueblo de Dios, aquí otra vez en versículo 10, o pueblo de 10, de Dios. Ok. So, en este pasaje tenemos una comparación entre de Cristo, la piedra viva, y los cristianos, las piedras vivas. Y las palabras escogido y precioso son muy importantes, porque como Cristo estaba escogido y precioso en los ojos de Dios, también la gente de Dios son escogidos y preciosos en los ojos de Dios. Este pasaje es una discusión concerniente unos pasajes en el Antiguo Testamento. Mira unos pasajes en el Antiguo conmigo un momento. Pasajes concerniente piedras en el Antiguo. Primeramente, Isaías capítulo 8, versículo 14. Isaías capítulo 8, versículo 14. Okay, let's see here. ¿Tiene en su Biblia? ¿Abner? Sí. Lee por nosotros, por favor. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. No, una piedra por tropezadero. Uh-huh. Ok, now, mira en este pasaje en Pedro. ¿Tienen palabras similares en este pasaje? Sí,
piedra de tropiezo. ¿En qué versículo? El 8. Sí. Piedra de tropiezo. Sí, y también la palabra otra vez en versículo 8, tropiezan, ¿verdad? Sí. Tropiezan. Los que no creen en Jesucristo tropiezan sobre la piedra de tropiezo. ¿Ok? Sí. Hay otros lugares aquí. Let's see here. Okay, now mira Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28. Versículo 16. 28, 16. Wilder, por favor. 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Ah, mira, tenemos la palabra piedra, ¿verdad? Sí, sí. Y también precioso, ¿sí? Sí. Y de ángulo. Y la palabra creere. Sí, todos son muy importantes en nuestro pasaje en primero de Pedro, ¿verdad? En primero de Pedro, capítulo 2, versículo 6, es una referencia al Isaías 22, 16, ¿verdad? Sí. So, ¿de dónde viene las palabras preciosa, piedra? De Isaías, capítulo 28, versículo 16. Pero otro pasaje en el antiguo. Mira, Salmo 118. Salmo 118, versículo 22. Ok. Mira. 22 y 23, por favor. Francisco. Dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. All right. So, la piedra que desecharon los edificadores. La palabra en versículo 4. Mira, en versículo 4 en Pedro. La piedra viva desechada por los hombres. ¿Sí? Este Salmo, capítulo 118, versículo 22, ¿verdad? Sí, versículo 7 también. Y en versículo 7 también, hermano, claro. Los edificadores desecharon, ¿sí? So, estos pasajes en el antiguo y este pasaje en el nuevo son una comparación entre de la piedra Jesús y las piedras nosotros, la gente de Jesús. La piedra estaba escogido y precioso en los ojos de Dios, y las piedras nosotros somos escogidos y preciosos
en los ojos de Dios. Los edificadores desechara a Jesucristo, y también los edificadores unas veces desechara a nosotros, ¿sí? Porque somos la gente de Dios. Este es un muy interesante pasaje en Primero de Pedro. Now let me explain a couple things I might not be able to do in Spanish, but I'll try. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 4. En discusión concerniente versículo 4 es en versículo 6 y 7 y 8. Now, versículo 5 es concerniente las piedras vivas, la gente de Dios. La discusión de versículo 5 es en versículos 9 y 10. So, la comparación es en versículos 4 y 5. La discusión concerniente Cristo es en versículos 6 al 8. La discusión concerniente la gente de Cristo es en versículos 9 y 10. So verse 4 is discussed in verses 6 through 8, and verse 5 is discussed in verses 9 and 10. Dice entonces el versículo 4 se menciona o se platica en los versículos 6 al 8, y el versículo 5 en los versículos 9 y 10. Y mira en versículo 5, sacerdocios, sacrificios, es similar al versículo 9, ¿sí? Sacerdocios, etc. Now, hay muchos otros pasajes en la Biblia concerniente la piedra. Y los pasajes otros lugares venía de estos pasajes en el Antiguo Testamento, como en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 28, cuando Jesucristo dijo que los que obedecen los mandamientos de Jesús son como un hombre que edificó su casa en la piedra, ¿verdad? La piedra es Jesús. Hay otros lugares cuando Jesús es la piedra. Por ejemplo, en Mateo capítulo 21, mira capítulo 21 de Mateo. Jesucristo hago referencia al Salmo 118, versículo 5. Él les dijo, nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Sí? Es un muy importante pasaje a Jesús. Y mira versículo 44, Mateo 21, 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Si es como Isaías 8, versículo
14. So, unos veces, en ejemplos como primero de Pedro, las frases o las palabras repetidas venían de otros pasajes en el Antiguo Testamento. En este ejemplo, en Pedro, las frases o las palabras importantes como piedra, escogido, precioso, tropiezo, esas palabras repetidos temáticos venía de los pasajes en el Antiguo Testamento en este ejemplo, ¿verdad? Pero todavía hay frases o palabras repetidos en el texto, frases o palabras temáticos en este pasaje de escritura. All right, how about we take about 5 minutes, 5 minutos. Está bien. Dan? Mm-hmm. Now, you're scheduled for 3 hours today. Is that going to be the case, or do we need to tell our students differently? I want to, Byron. Well, it's up to you because we'll adjust as we need to. We'll just tell the lady who the sister who cooks the meal to do it earlier if you're gonna end earlier. If not, yeah. Why don't you tell the lady that cooks the meal to go ahead and do it earlier? Because we probably won't go but 2 hours, maybe just a little bit more. Okay. So let's see. One. You're gonna end a little. You'll probably end about one something. Maybe about 1:15 or so. Okay, I'll let her know then. Okay. Thanks, sir. I'll be back. Vamos a cocinar el almuerzo. Sí, es cierto. Ahorita vengo.
Guatemala, el lugar de tu nacimiento? ¿Qué manda? ¿Es Guatemala el lugar de tu nacimiento? Así es. Sí, hermano. ¿En Ciudad de Guatemala? Sí, Ciudad de Guatemala. ¿Y todos los otros estudiantes de Guatemala también? Sí, solo guatemaltecos. Por el momento. ¿Dónde está el lugar del nacimiento de Barón Benítez? Guatemala. ¿Benítez? Sí. ¿Él estaba nacido en Guatemala, sí, también? Sí, él nació, sí, en Guatemala. Pero pero después fue al California. Sí, sí, Estados Unidos. ¿Y después al Colorado, a Escuela de las Estudias Bíblicas? Así es, sí. ¿Y después volvía al Guatemala otra vez? Ajá, ya como misionero. Ah, ok. Buen trabajo. Él es un nativo, ¿verdad? Sí, sí. I didn't realize you were born in Guatemala, Byron. See, that's right. Guatemala City. Raised in California, though. Yeah, we've already talked about all that. Me and los estudiantes. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Dónde está el lugar del nacimiento de señor Hiawatha Jones? Él nació en... vamos a ver, I think it was, I'm trying to think of the city, Rapid City, South Dakota. En los Estados Unidos. Sí. Okay. Pero creció en Tennessee. Ah. Okay, he grew up in Tennessee. Uh-huh. Yeah, he considers himself a Tennessean. I see. Pregúntale. ¿De dónde es usted, hermano? ¿Y yo? Sí. La lugar de mi nacimiento es el estado de Wyoming, en los Estados Unidos. ¿Dónde vendía los cowboys, you know? Los vaqueros. Los vaqueros. Los vaqueros de Wyoming. Es en Wyoming, sí. Es cerca de Colorado. Ok. Now, en el contexto de Pedro, el libro de primero de Pedro completo, hay persecuciones contra de los cristianos, de la gente de los países de Bitinia y Ponto y los otros lugares. Y la mensaje de nuestro pasaje en capítulo 2 es cómo los hombres dejando a Jesús, similarmente, what's the word? They rejected us, they will reject us too. Nos rechazarán a nosotros también. Sí, pero la palabra en capítulo 2 es desechando. Desechando. Desechados. Sí, versículo 4. Acercando a él, piedra viva, desechada. Desechada, sí. Ciertamente por los hombres. Y nosotros también estamos desechadas por los hombres. Sí. Unos veces, ¿verdad? Sí. Ok. Y este es el principio grande en el libro de Pedro. En nuestro pasaje en capítulo 2 es un ejemplo del gran principio. Nuestro propósito como la gente de Dios es expresado
en expresado en versículo 9, donde Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, este es el propósito de la gente de Dios en países donde la gente no conoce a Jesús, no conocen concerniente cristianidad o las cosas de la Biblia. Todavía somos la gente de Dios, somos piedras vivas, escogido de Dios, preciosos en los ojos de Dios, y unas veces también desechadas por los hombres. Sí, este es como nuestro pasaje en esta parte de Pedro, es parte de la progresión de pensamiento en el libro de primero de Pedro, totalmente. Ok, por unos momentos tenemos otro pasaje por nosotros. Recuerde en nuestra clase en lunas pasadas, estudiábamos Efesios capítulo 4 y 5, ¿recuerden? Sí. Mira otra vez a Efesios, por favor. Efesios 4 y 5. En su Biblia, Efesios, por favor. Now, recuerde de nuestra discusión otro día, la palabra andáis o andando en este pasaje. Sí. En versículo 1, ruego que andéis como es digno de la vocación. Y también en capítulo 4, versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. So we have andéis y andan. Versículo 1 es concerniente a la vía correcta a andar. Y versículo 17 es como no es correcto a andar. Y también en capítulo 5, versículo 2, él dice, anda por amor, andad en amor. Y poquito más tarde, en versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad otra vez, ¿verdad? Y versículo 15 es muy importante en capítulo 5. Versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Sí? So, mirad con diligencia cómo andéis. Es andando una palabra temática en este pasaje de escritura. Sí. Sí, sí. Ok, now, en versículo 18. Es una sumación, una conclusión concerniente a la vida de los gentiles antes de nuestro bautismo y la vida cristianidad después de nuestro bautismo.
Él dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Sí, embriaguez con vino es la vida pasada, la vida antes de cristianidad. Pero bien sed llenos del Espíritu es la vida cristiana ahora en Cristo, después de nuestro bautismo. ¿Ok? Now, ¿cómo nosotros obedecer el mandamiento en versículo 18, bien ser llenos del Espíritu? El pasaje después de este versículo es una explicación concerniente cómo obedecer este mandamiento, ser llenos del Espíritu. ¿Cómo? Well, hay varios palabras similar aquí. Mira, hablando en versículo 19, hablando. Cantando. Cantando, sí. Alabando. Alabando. Dando. Dando en versículo 20. Sí, estas palabras describen cómo obedecer el mandamiento en versículo 18. Bien ser bien el Espíritu. ¿Cómo? Hablando, cantando, alabando, dando. ¿Sí? Pero en el libro, en la Biblia español, es una mal traducción en versículo 21. En 21, una mejor traducción es sometando. Sometando. Sometando es como dando y hablando y cantando y alabando. Sometiendo. Sometiendo, sometiendo, sí, sometiendo, es mejor. Las palabras griegas son similar, cinco palabras similar en griega. En griega, hablando, sí, y cantando, y alabando, y dando, y sometiendo. So, sometiendo en versículo 21 en griega es todavía cómo obedecer el mandamiento de versículo 18. ¿Quién ser lleno del Espíritu? ¿Cómo? Por hablando, por cantando, por alabando, por dando, por sometiendo. ¿Ok? Si hacemos estas cosas en nuestras vidas, seremos llenos del Espíritu. Did I say that right? Sí, seremos llenos del Espíritu. Sí. Now, mira, versículo 21 es el último. Es donde está la última palabra en esta progresión. Esta progresión es ser lleno del Espíritu. ¿Cómo? Hablando, cantando, alabando, dando y sometiendo. ¿Ok? Pero en el versículo 21... Él dice, sometiendo unos a otros en el temor de Dios, unos a otros. Este es el principio de otra división en el libro de Efesios. Es
es el fin de una división y el principio de otra visión. El principio de otra visión es concerniente sometiendo unos a otros en el temor de Dios. Sometiendo es concerniente relaciones entre de la gente, ¿verdad? Y en esta división de el libro de Efesios hay tres diferentes relaciones. El versículo temático es versículo 21, sometiendo unos a otros en el temor de Dios. Bueno, ¿quiénes son unos y otros? Bueno, en versículos 22 al 33 hay maridos y maridas. Esposas, ¿verdad? Esposos y esposas. Now, unas veces cuando estamos enseñando en este tópico, olvidemos a leer versículo 21. Todavía leemos versículo 22. Pero no leemos 21. 21, hermana, es muy importante. Sí. Porque 21 dice, someteos unos a otros, todos, los dos, ¿verdad? Ok, now. ¿Cuál es el sentido de sometiendo? Sometiendo es cuando una persona pide más concerniente a el otro o la otra. Esta persona es unselfish. What's that word again? Es desinteresada. You can use that word, might be better. Desinteresada. Desinteresada. Uh-huh. Es como Cristo. Desinteresada. Es pensando todavía qué necesita mi esposo, qué necesita mi esposa, qué es bueno por él o por ella. Este es el sentido verdadero de la palabra aquí en capítulo 5, versículo 21. Sometiendo al otro, uno al otro. Ok, so esposos, esposas sometían a los esposos, y también los esposos sometían a los esposas en esta manera. ¿Cómo sometían los hombres a las mujeres? En versículo 25, San Pablo explica, maridos, esposos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? Él estaba pensando concerniente ella y las necesidades de ella. Él estaba desinteresante. ¿Es that how you say it? Desinteresado o desinteresada. Desinteresado. Sí. Okay. Now, mira. Versículo 21 es el versículo temático. ¿Sí? Sometiendo unos a otros en temor de Dios. ¿Por qué sometan las mujeres a sus esposas? Porque el temor de Dios, ¿verdad? ¿Por qué ama
los esposos a sus esposas, porque el temor de Dios, ¿verdad? Ok, now mira en versículo 1 de capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y mira versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. So en este lugar, la relación es entre de hijos y padres. Hijos y padres, padres y hijos. Pero capítulo 5, versículo 21, es todavía el versículo temático de este pasaje, ¿sí? Sometiendo unos a otros. ¿Quiénes son unos a otros? Otros, esposas y esposas, y también hijos a sus hijos, ¿verdad? So, versículo 21 es el versículo temático por dos divisiones. Y también mira capítulo 6, versículo 5. Él dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sensibles de vuestro corazón como a Cristo. Y él dice en versículo 9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. So, el versículo temático por esta visión también es capítulo 5, versículo 21. So, hay tres diferentes relaciones bajo del versículo 21. Primeramente, la relación entre maridos y maridas. Secundario, la relación entre de hijos y padres. Y tercero, relaciones entre de siervos y ames. Amas. Sí. ¿Puede ver cómo este pasaje es estructurado? Sí. Sí. Es importante, ¿verdad?, que entender que el versículo 21 es el versículo temático de esta gran parte de Efesios. Y esta división es de capítulo 5, versículo 21, al capítulo 6, versículo 9. 5:21 al 6:9 es una división del texto de Efesios. El versículo temático de esta división es capítulo 5, versículo 21. Todavía es importante, todos los tiempos es importante a encontrar cómo un pasaje es estructurado. Sí. So, quizá podemos describir capítulo 4, versículo 1, al capítulo 5, versículo 20, andando en Cristo, andando en Cristo. Porque hay muchos pasajes concerniente cómo andar y cómo no andar, ¿verdad? Sí.
Y quizá podemos describir 5:21 al 6:9, relaciones en Cristo. Relaciones en Cristo. Porque el versículo temático, versículo 21, es concerniente sometiendo unos a otros en el temor de Dios. Pero en esta manera podemos descubrir el sentido verdadero de estos pasajes. Levante sus manos si tiene preguntas por mí. Sus manos. Usted mencionó este versículo 51, ¿no hay? 5:21. ¿Versículo 5, 21. ¿Qué? 5:21 es. What did he say? He thought he heard you say 51, verse 51. No, no. Versículo he didn't know what that was. Versículo 21. Sí, 21. 5:21. Mi pronunciación o mi acento ortográfico en español no es perfecto. Soy un hijo solamente en español. ¿Tienen preguntas? Solo quiero confirmar, hermano Dan. Usted dio dos divisiones ahorita. El capítulo 4 de Efesios 4:1 al 5:20, una división completa. Y del capítulo 5:21 de Efesios al capítulo 6:9, la otra división. Claro, claro, hermano. Claro, hermano. Gracias. Y sí, una nueva división comenzó en versículo 10. De capítulo 6, él dice, por lo demás, hermanos, fortalezos en el Señor. Sí, es un tópico diferente. Pero antes de versículo 10, es concerniente relaciones, siervos y amas, hijos y padres, y maridos y maridas. Pero por discusiones practicales es muy importante entender que versículo 21 es el versículo temático, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero si entendemos este versículo, es una manera por amas sometiendo al esclavos, ¿verdad? Y también esclavos al almas. Es cuando cada persona está pensando concerniente las cosas buenas por el otro o la otra, ¿verdad? Así es. Pero mucha gente no enseña en sus iglesias que esposos necesitan sometiendo a los a las esposas, ¿verdad? Sí. Pero San Pablo dijo en versículo 21, que entendemos qué es el sentido de sometiendo. Anything else you want to bring up there? No. Okay. Let me see if I can find you a passage for next time to study. Vamos a ver si puedo encontrarles un pasaje para poder estudiarlo para la próxima vez. Okay.
Ah, quizá por la próxima clase podemos estudiar poquito en Mateo capítulo 5 y 6. Mateo capítulo 5 y 6. Los capítulos 5 y 6. Sí, y por favor busca palabras repetidos importantes, temáticas, y también busca divisiones del texto, divisiones del texto. Mateo capítulos 5 y 6 solamente. El 17 de febrero. Lo siento, es muy largo hasta nuestra clase próxima. Preparé un examen también por ustedes, por esta clase. Dígame un momento, los todos aquí. ¿Cuál es una cosa importante que aprendan ustedes en esta clase concerniente estudiando la Biblia? Cada uno. ¿Qué dice? Sí, Francisco. Personalmente me da una forma más clara de poder interpretar el texto. Okay, he learned about the importance of context. Is that what he basically said? He says the importance of interpreting correctly the text. Okay. Okay. Otro. ¿Alguien más? ¿No aprende nada? Es un muy malo clase, sí, Wilder. Me ayuda a entender el verdadero contexto del texto. Creo que fue la frase que usted mencionó de primero. Y es cierto, es un texto, yo tengo que leer todo un capítulo, o si es necesario, todo el libro, y ver las palabras, o ideas, o frases repetidas. Y encontrar el verdadero mensaje. Bueno, hermano. Otros. Sí, Edras. Bueno, lo que me... La lección que aprendí aquí más es no ignorar el texto. Ningún texto, por lo muy pequeño que sea. Porque el versículo 21 del capítulo 5 es un versículo pequeño, pero es un versículo que cambia totalmente el contexto que la mayoría de predicadores le daban anteriormente. Claro, hermano, claro, claro. Es muy buen texto. Sí. Es muy importante por el contexto de esta sí. Gran división de Efesios, ¿verdad? Sí. Es muy interesante, amigo, porque este versículo es el fin de la división antes de él, y es el principio de la división después. Después, sí, claro. ¿Otros? Sí, Abner. Bueno, a mí me ha ayudado bastante porque en realidad me ayuda más a entender lo que en sí el pasaje quiere decir. Y es una buena manera de poder interpretar la Biblia, ¿verdad? De buscar frases, ideas repetidas, leer versículos anteriores y después para darle el significado al texto. Muy, muy bueno, hermano. Gracias. Aquí en Guatemala, aquí en Guatemala tenemos un dicho, un texto
fuera de contexto se vuelve un pretexto. Ah, claro, claro. So, cuidado cómo usar los pasajes en la Biblia por sus sermones, ¿verdad? Exactamente. Por sus acciones. Predique las escrituras en contexto. Sí. Ok, hermana, ¿tiene algo a hablar a nosotros? Si sí, tiene algo que comunicar de lo que aprendió de la clase. Sí, también me ha ayudado a tener significado del contexto, que es lo más difícil que uno tiene que buscar, ¿verdad? Bueno, gracias, hermana, gracias. Y gracias por su presencia en la clase. De nada. Ok, todos mis hermanos y hermanas, y también todos nativos de Guatemala, como señor Benítez, adiós y Dios les cuiden hasta el febrero 17, ¿verdad? Sí, hermano, muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Adiós.